¿Cómo es la relación de Ricky Martin y sus cuatro hijos? Desde que comenzó su relación con el artista visual Joan Joseph, la familia de Ricky Martin ha crecido. El 5 de agosto del 2008, el cantante se convirtió por primera vez en papá con el nacimiento de los mellizos Mateo y Valentino. En 2017 celebró el matrimonio con Joseph y el 24 de diciembre de 2018 nació Lucía, su única hija. Y en octubre de 2019 nació Ren, el más pequeño de sus hijos. ¿Cómo maneja Ricky Martin el tiempo para estar con sus hijos? A pesar de tener una agenda profesional muy agitada, el cantante trata siempre de tener un espacio para compartir con su familia. Así lo aseguró en una entrevista con la revista People en español. Durante la entrevista aseguró que su relación con sus hijos es muy buena, tal como lo muestra en sus redes sociales. El cantante de éxitos como Living la Vida Loca aseguró que cada uno de sus hijos tiene una personalidad diferente, abro comillas. Mateo y Valentino son oficialmente adolescentes, pero siguen siendo muy nobles y honestos. Ren es la ternura en persona, es muy dulce y cariñoso. Y Lucía es la jefa de la casa, nos tiene a todos a sus pies. En la entrevista también aseguró que quisiera tener más hijos, abro comillas. Queremos más, hay embriones congelados. Y también compartió un tierno recuerdo. Recuerdo todos los domingos en la casa de mis abuelos, éramos 34 nietos. Siempre decía, un día quiero abrir la puerta de mi casa y ver a muchos niños corriendo hacia mí diciendo, papá,